aquí guapísimos, con Taylor y esto es... Esto es promociones, restaurantes, comida rápida, noviembre, diciembre de 2021. ¿Qué te parece? Bien. No lo he dicho bien, falta algo. Bueno, diciembre no tanto, ¿no? Es que en noviembre queda nada. Bueno, ya. Pero es que esto también se acaba muy pronto. Bueno, ¿por el cual empezamos? ¿Por el de Telepi, que es más duradero? ¿Más duradero, tú crees? Vale. Sí, porque... Vale, Telepi. Vale. ¿Qué regalan con el menú? Puede ser en los dos. Tienes dos menús. Tanto el Junior como el Kid. Bueno, Uno es 4,95 y otro es 5,95. Vale, vale. Bueno, te viene con la cajita esta, ya sabéis. Por lo menos el... Porque no sé si hemos probado si la pizza del Junior es más grande que la otra. Eso hay que probar. Vale, hay que probar. Pues cuando se veamos la siguiente... Pero aquí no habían dos cosas. Habían dos cosas, pero la otra como no cabe en la caja... Ah, vale, vale. Vale, una de las cosas que te puede tocar... ¡Echiu! ¡Jesús! La caja tiene polvi. Polvi. De las nuevas... De las nuevas, ¿eh? ¿Qué te parece? La agenda escolar. La agenda escolar. Hemos de decir que ya hace tiempo que lo tenemos. Claro. Y como no ha cambiado, pues bueno, lo enseñamos. Claro, la agenda escolar, que parece muy guapi, ¿eh? Empezará en septiembre, supongo. Muy cariguapi. Pues mira, empieza agenda escolar. En agosto. Agenda escolar. Bueno, ahí que te pones, tienes que poner el nombre, la edad, la escuela. Vale. Septiembre 2021 hasta agosto 2022. Ya, pero yo digo para escribir. Para escribir... De vez en cuando. Tienes un calendario. Mira, para poner el horario de clase. El horario, sí. El horario de clase. Y después empieza... ¡Oh! Los cumpleaños de los amigos, ojo, ojo. Oh, pero bueno, eso en cada fecha, ¿no? ¿Empieza en agosto? Empieza en 30 de agosto. 30 de agosto. Muy bien. 30 de agosto, sí. Porque aquí ya te sale septiembre aquí arriba, claro, que no se lleva muy bien, pero bueno, 30 de agosto. Y bueno, tiene para poner mis ideas. Sí que hay cosas guays, sobre todo al final. Bueno, no, por el final no, mira, hay como juegos por en medio, un laberinto, palabras cruzadas. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, por ahí en medio. No tiene desperdicio. No tiene ninguna, mira, sopas de letras. Supongo que esta será copia. Sí. Copia estos dibujos. Uh-huh. Y bueno, las soluciones están al final. Más sopas de letras. ¿Esto qué es? Ah, consejos. Bueno, no está mal, ¿no? Soluciones sí. Al final. Está guay. Está guay, ¿vale? ¿Y qué más te puede tocar? ¿Qué más te puede tocar? 500 cosas para buscar en menos de un minuto. Eso tiene pinta de rollo ¿dónde está Wally? Oh, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Wolf? Sí. ¿Dónde está Wenda? ¿Dónde está el mago de barba blanca? Exacto, mira, a ver, aquí te dice, pues nada, tienes que encontrar en todo eso, pues tienes que encontrar faro, un faro. No, no sé. Un faro, tres tiendas de campaña. El coliseo. Cuatro pamelas, dos refrescos de limón. Un bikini. Bueno, y como podéis ver, pues cambia un poco la temática. Pizzas, melones, brócolis. Muy bien, está. A ver, te lo puedes organizar por el que menos hay, que por ejemplo, mira, en esa página, ¿cuál es el que es uno solo? Claro. Mira, la pala esa de arena, sí, ¿vale? La pala y el cubo. Pues el primero que encuentre eso gana, o no sé qué. Este que queda muy navideño. Uy, qué chulo, ¿no? Este que queda muy navideño. No está mal, ¿eh? Vienen cosas guays. Playero. Esto va en plan la línea de los dos libritos de la otra vez, ¿no? Sí, química. Ojo, ahí ojo. Los alambiques. Ojo, ojo, la con química. Con los matraces de fondo redondo y todo, y los Erlenmeyer. Bueno, este es todo verde. Uy, ¿cuánto verde? Esto es rollo, pues, deportes. Ojo, tres balones de baloncesto. Esto es rollo Halloween. Todo amarillo. Ostras. Como una lata. Es chungo entonces, un poco. Un poco, porque si todo es del mismo color. Mira, un laberinto. Un laberinto, bien, ojo, ojo, ojo. No está mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Rollo tartas y pancakes y bueno.
Este ya es de los últimos. Ah, las soluciones al final, por lo visto, también, ¿eh? Ah, también, qué bien. Ojo, soluciones al final, por lo visto. Sí, te lo recalca. Te lo recalca en un color más grande. No en un color más... Vale. Más vivo. Vale. Sigamos. Vale, promoción McDonald's DC, como estáis viendo. Vale. Vale, y es hasta el día 5 del 12. 5 del 12, eso está ahí, 12. Ahí, ¿eh? No os queda mucho tiempo, pero es que... Hemos ido varias veces y ¿qué ha pasado, Jota? Pues vamos... Pues mira, ¿qué ha pasado? Pues que una de estas de las tres cajas sale todos los días. Ya ves, bueno, vamos. ¿Sale todos los días? Sale todos los días, no, pero que has ido tres veces y tres veces con lo mismo. Y el distinto y he dejado margen de error para... Vale, bueno, primero tenemos a Superman. El Superman, vale. ¿Podemos abrir? Podemos abrir, vienen en estas cajitas guay. Sí. El Superman. Abre el Superman, Lore. Vale. ¿Quieres un cuchillito? No, porque este estaba despegado. Ah, vale, este estaba despegado. Este lo vimos. Vale. Está muy bien, son así de peluchitos con felpa, ¿no? Sí, incluso lo puedes usar en el llavero. Sí. O en el esto del cristo, del espejo del coche, te lo puedes poner. Este claro, está muy para guay, que ¿eh? Lo vea. Tenemos a Batman. ¡Batman! Batman. Bueno, enseño la cajita. Ah, vale. La cajita de Batman. Las cajitas vienen como tematizadas, sí, ¿eh? Cada uno. Guay. Así que te pueden decir. Batman. ¿Cuál tenéis hoy? Te lo pueden decir más o menos. Sí, más o menos. Batman. Y la que está en Discordia, aquí la señora. Lo pongo donde está Loria porque está, como ella está más blanquita, es que como mi jersey es negro, no se nota mucho. Ah, bueno. Vale. Batman. Vale, Batman. Guay. Y la discordante aquí, la señora... La que sale casi todos los días... Que tienes uno, que cogiste uno del suelo y todo. Sí, me encontré otro en el suelo, sin cajita. Esta tiene caja, que si queréis enseño la cajita. Polina, espérate un segundo. Cuando Lore consiga abrirlo, enseño la cajita. Quiero abrirlo. La cajita de la Harley Quinn, ojo. Harley Quinn. Ojo, ojo, la Harley. ¿La sacas, Lore? La Harley Quinn, ojo. Vale, pero hay muchos más. Claro, que podría... Joder, sí que mira que he ido veces. Voy a enseñar todos los que más o menos te pueden salir. Yo creo que estaba el Joker. Mira, estaba Superwoman. Cyborg. Wonder Woman. ¿Esas son fotos de allí? Uf, ¿cómo me han salido las fotos? Sí, esas son fotos de ayer. Las que están en el expositor, ¿no? Exacto, Superman ya lo hemos visto. Harley Quinn ya lo hemos visto. Que creo que la habían quitado del expositor la última vez, la Harley Quinn, ¿sabes? Y para darla, ¿no? Supergirl. Supergirl. Flash, que era un flondo rojo que casi ni se ve. Robin. Robin. Bueno, este ya lo hemos visto, que es Batman. Joker. El Joker. ¿Batwoman? No, pone Batgirl. Batgirl. No sé por qué no es Batwoman. Vale, y ya las tenemos todas. Y bueno, a ver, chicas, es interesante darme la cajita, está muy bonita. Está tematizada. Tematizada con lo de... Con dos trozos, ya está. Ojo, ojo, rollo cómic. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué también hay en el expositor? Que digo, ostras, ¿esto cómo lo puedo conseguir? Pues a ver, no sé por qué más grande la foto, bueno. Porque le das. Sí, sin querer le doy. Las patatas. Estas patatas, yo digo, ¿cómo puedo conseguirlas? Pues por lo visto me han dicho, me dicen, esto lleva casi 30 años aquí y lo tenemos de... Bueno, para decoración, ¿vale? Lo que pasa es que se ve que lo pregunta tanta gente. Que, mirad, aquí es donde primera vez hice la foto. Y después, unos días más tarde, ¡ojo! Han puesto un cartelito ahí, ¿vale? Y el cartelito dice que hoy, viernes 26, a partir de desde las 11 hasta las 5 de la tarde, van a vender, bueno, se supone que va, es el Happy Day, a ver si lo puedo agrandar. Es el Happy Day y se ve que están haciendo
colecta para los más necesitados y tal. No, yo creo que es en la Fundación Royal McDonald's. Eso, Fundación Royal McDonald's. Y de cosas sobrantes, incluso puede ser que estén las patatas, me dijo, según si venden mucho o no. Pues de cosas sobrantes pues habrán, yo que sé, cartas Pokémon por 1 euro y cosas así, peluchitos o lo que sea, y muñequitos. Muñequitos o... Y entonces, pues si te falta algo de colecciones o algo o lo que sea, pues lo puedes conseguir. Uh-huh. O sea, hoy viernes 26, desde las 11, o sea, de aquí una horita, hasta... porque esto sale a las 10, hasta las 5 de la tarde. Vale. ¿Y qué? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestro plan? Yo a lo mejor me paso a ver si pillo algo. Y si puedo comprar las patatas, si las ponen bueno, a la venta... Bueno, si conseguimos algo que valga la pena o se compra más de, no sé, 3 o 4 cosas... Igual hacemos un vídeo. Haremos especial compras Happy Day, por ejemplo. Exacto. Vale, estupendo. Bueno, pues ya lo tendríamos, ¿no? No, no, no lo tenemos, no lo tenemos. ¿Por qué? Ah, sí, pues vale. No lo tenemos porque, a ver, estamos esperando, que no sabemos si a día de hoy, creo que no. El Burger King todavía no ha cambiado lo del... ¿cómo se llama? El Bob Esponja. Lo de Bob Esponja, entonces no tenemos promoción de... Para enseñar. Del King... ¿cómo se llama esto? Del menú King para niños, este. King Junior o lo que sea. Vale, entonces lo que hay es una promoción de la Liga, Panini. Exacto, que te dan 2 sobres de la Liga... Con un menú, bueno, con el menú Panini, ¿vale? Que entra la doble cheese barbacoa, 9 nuggets y la crispy chicken, creo que es. Vale, y por 4,50. 4,50. Y si quieres 1 euro más, tú te puedes llevar la botella, la bebida embotellada. Vale, es verdad. Y bueno, no he dicho lo que costaba lo del McDonald's, que son 4,95. No, 3,95. ¿Ah, sí? ¿Pero este 3,95? 3,95 es verdad, el McDonald's 3,95. Y 4,95 es el menú kits de la telepizza. Exacto. Y el menú junior son 5,95, sin patatas sonrisa. A ver, también tenemos la intención de mirar qué fajón de cromo, ¿eh? Así que vamos a abrir unos pocos ahora. ¿Vamos a abrir alguno? Algunos, vale, para enseñar cómo son. Y a lo mejor hacemos un especial de enseñando el álbum. Tenemos el álbum. Con 6 sobres más. Y abriremos unos cuantos de todos estos. Y si no consigo más, pues oye, no sé. Vale, pues vamos a abrir, ¿no? Vale, bueno. En realidad las sobres cuestan 80 céntimos. 80 céntimos. Entonces, si te dan 2 sobres son 1,60€. 1,60€ menos 4,50. 4,50 menos 1,60€ te se queda... 2,90. A 2,90 el menú. Si te pongo la liga. Ojo, Mira, tenemos un... Mira, te doy... ¿Un deportivo? No. Un escudo. ¿Un escudo? ¿Esto qué? Del español, es verdad, del español. Vale por 1 sobre virtual. ¡Ostras! Te traen un vale por un para... Sí. Un sobre virtual. Pero lo que pasa que, bueno, es esto, no lo cojas porque está el código. Claro, por eso iba a enseñarlo sin el código. Ah, vale. Iba a enseñarlo todo así. Vale. Introduce el código que sale debajo, ojo. Vale, por 1 sobre virtual. De 6 cromos. De 6 cromos. 6 cromos, ¿hay 6 cromos? El escudo, 1. Sí. Este señor, 2. Vale. Mila. Este... No. Aquí hay 5. Arambarri. Este señor de aquí. Esto será el Barcelona, el Barcelona. ¿Un Chupati? Sí. ¿De Valencia, ese señor? Nico Williams. Ah, no, era del... Mitrovic. ¿Quieres abrir otra más? Mira, abrimos 2 más, ¿qué te parece? Ya está. 2 más. Y después ya veremos lo del álbum. Ah, este no tiene código, tiene... ¡Ah! Este tiene más cromos. Tiene 6 cromos, este, vale. Este tiene 6 cromos, pero no te da lo de virtual. Ah, vale, que es en el... Vale, cromos. Aquí está. Ah, mira, fecha de caducidad 30/6/2022. ¿Andrés Guevara? Pues sí. Ander Guevara. Jordán. Jordán, que del Sevilla, ¿no? Okay. Algún escudo me lo sé, va. El Atlético de Madrid, Coque. Lo pone ahí, ¿eh? Oliveira. Olivelda. Olivera. Olivera, madre mía. Servi. A ver, yo de pequeño era del Real Zaragoza. Me parece que no está en primera, ¿no? Porque... No tenemos ni idea. No tengo ni idea, todo.
No puedes decir nada, a lo mejor sí que a lo mejor no. Ya, me lo tendré que investigar. Os ¿quieres machi. Abrir algo más? ¿O me has dado esto para abrirlo? Vale, va. Yo creo que más o menos pilláis la idea. Ah, y no, bueno, va, ya se ha abierto uno, pues ese era el último. Uy, este está en grande, no sé por qué. Oh, Rubén García. Mira, el escudo del Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, sí señor. Daniel Walsh, que es del Valencia. Del Valencia. Y ahora tres tipos del Betis. Borja Iglesias. Borja Iglesias. Martín Montoya. Y Víctor Camarasa. Vale, Camarasa me suena, ¿eh? Sí. Había un Camarasa en el Valencia. Por eso yo digo, ostras. Pero hace mucho tiempo. Bueno, pues ya estaría. Ya lo tenemos. Y voy a ver si saca algo muy bien y sacamos sí. algo más. Vale. Oye. Entonces tendríamos que cotillar otra vez Telepizza o otras cosas más. Sí, a lo mejor la cantina mariachi. ¿Cantina mariachi? No. Eso no tiene nada. No, ¿cómo se llama el otro? Taco Bell. No, ¿cómo era? ¿Bocata? No, Bocata no. KFC. Panza Company. Ah, vale. Panda and Company, eso. Panda and Company tiene de uvas a peras. Es verdad. Y el café, a ver, no sé. Bueno, pues vale, miraremos, investigaremos. Y ya la tenemos por ahí. Venga, ¿no? Pues. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dale un gusto. Si no os suscribís, suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguiros en nuestras redes sociales, activar la campanita para que no os pase ningún vídeo. ¡Ya! ¡Hasta luego! ¡Juguetitos! No me has dicho que es lo que más te ha gustado, ¿vale? Lo infantil. Ah, a mí los peluchitos. Los peluchitos, ¿verdad? Sí. Y a mí de los tres que han salido... Lo que pasa es que el Harley Quinn le he cogido manía, porque siempre... Yo también. A mí el de Batman y el de Superman me ha encantado. Ya, podría haber salido alguna más. Ya ves. Pues bueno, oye, ya lo tenemos. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Ja, ja!